y escuchando esta canción maravillosa que ahora vamos a contar de qué se trata, de quién la interpreta y cómo es la historia de esta canción. Vamos a recibir a Doro Zurdo, que es el encargado de El Lápiz Parlante. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Buenas noches. Hola, Juliana, Amiel y bueno, por supuesto, Checho, ahí atrás. ¿Cómo andás? Bueno, llegamos a otra columna de Lápiz Parlante, que bueno, con esta cortina maravillosa, que contame un poco. Sí, sí, tiene un pequeño sentido. Se llama La Marcha de los Elefantitos del gran Henry Mancini. No sé si saben quién es, que es el creador de la música de La Pantera Rosa. Ah, mira. Y es un doble gustito porque es un cover de una banda que me gusta mucho, se llama Bad Manners. Así que junté dos cositas y lo metí acá en el Lápiz Parlante. Tiene mucha onda, está muy simpático, arriba. Simpático. Sí, sí, cómo no. Además va con la columna de historietas. Claro. Estamos acá en la segunda de las columnas de historietas. Bueno, bienvenido aquí sí. A La Expiación nuevamente. Bueno, primero quisiera agradecer en estos 15 días tanto amigos, familiares y conocidos que se coparon con las redes sociales y comentaron. Y gente que no conocida también. Tampoco gente que no conozco, que bueno, le agradezco mucho y mucha buena onda me mandaron, así que muy agradecido total con eso. Tuvo mucha repercusión, hubo mucha gente que en YouTube ahí estuvo comentando. Que les había gustado mucho, así que bueno, esperemos que estén del otro lado acompañándonos. Bueno, esperemos que hoy estén nuevamente, ¿no? Y has traído, bueno, un personaje para arrancar esta primer columna como con un personaje, porque la anterior era una presentación, esta es la primera columna, por decirlo así, formal. Y has traído un personaje muy emblemático que lo vemos acá en pantalla. Bueno, acá, a esta niña. Esta chica. Esta niña se llama Mafalda, que este año está por cumplir 55 años, aunque no los parezca. Mira vos. Aunque la veamos así tan chiquitita. Exactamente. Y bueno, creación de, por supuesto, de Kino. Que acá ya hay un datito de color o muy un poquito mágico, que es que Kino, hasta ese momento, venía haciendo humor mudo. Humor sin decir palabras. Claro, humor gráfico, pero sin texto. Sí, claro, sin texto. Y sale a la cancha con Mafalda, que creo que tiene mucho para decir, ¿no? Sí. Bueno, más que interesante, aparte de que lo comentábamos fuera del aire, que es una caricatura que tiene todavía mucha actualidad, ¿no? Que si bien uno tiene ese cliché de decir que muchas cosas tienen actualidad y que, bueno, todavía siguen vigentes, bueno, creo que Mafalda en especial es un símbolo muy, muy importante, ¿no? Es un símbolo y aparte, bueno, en el mundo de la historieta hay ciertas historietas que son fantásticas, pero quedaron un poco ancladas en ciertos momentos, ¿no? En ciertas décadas, en ciertas épocas. Lo maravilloso de Mafalda es que es atemporal. Así que si vos lo lees hoy, seguramente te vas a reflejar. Es más, con el diario de hoy y lees Mafalda y creo que vas a encontrar varias similitudes. Sí. Bueno, nos contabas también que Kino se preocupaba mucho porque estas historietas se mostraran cada 15 días, semanalmente, y hoy por hoy no hay de eso semanalmente ni cada 15 días, y sin embargo tiene una gran repercusión, ¿no? Sí, sí, Kino estaba preocupado cuando mandaron a Mafalda a salir quincenalmente. Claro. Porque Mafalda salió en todos los estilos. Diariamente, semanalmente y quincenalmente. Y estaba un poco preocupado, porque iba a decir que tenía miedo que quede desactualizada con lo estaba pasando. Sí. Lamentablemente se equivocó y su magia dio que sea eterna. Perdure. Y perdure por las décadas. Bueno, pero Mafalda en sí misma no es sin sus amigos, ¿no? También tiene un par de amigos. Contame un poco quiénes son sus amigos. Bueno, pero yo primero te quería contar por qué es tan genial Mafalda. ¿Por qué es tan genial? ¿Por qué la elegiste para hacer el primer puntapié, ¿no? Claro, ¿por qué? Por sus comentarios, por sus definiciones, por sus pensamientos y también por su ironía para hacer el humor sobre el mundo adulto, que lo pone todo el tiempo en jaque, sobre la política, sobre las instituciones como la iglesia, la escuela, la policía y, bueno, chiste tras chiste sobre, bueno, la actualidad y cómo nos Mafalda nos hace reír de nosotros mismos, de lo que hacemos como, en teoría, que somos adultos, ¿no? Claro, también un poco, creo que también reflejaba y sigue reflejando también cuestiones de la época, porque bueno, en su momento, en los 60, 70, reflejaba también un contexto, ¿no? Y que hoy quizás también puede seguir pasando.
sigue pasando. En ese momento estaba el movimiento hippie y las guerras, Vietnam, y ahora, bueno, las guerras se trasladaron a otros países, claro. Y bueno, y con eso del mundo exterior, lo que tiene gracioso Mafalda, que tiene un globo terráqueo acostado, con una mantita y un termómetro. Y Mafalda escucha las noticias y depende lo que diga el noticiero, le dice, le habla al globo terráqueo, le dice seguirse en reposo, porque tan es muy complicada la parte del Asia, por las guerras, famosas guerras del petróleo, claro. O el África por el hambre y lo de siempre, lamentablemente. Habla de la Guerra Fría también, habla del comunismo, habla de, bueno, de sistemas económicos también que en ese momento estaban en puja también, así que eso está muy bueno. Sí, sí, y habla también, bueno, de la escuela pública, hace poquito empezaron las clases, bueno, chiste tras chiste, podríamos creo que estar toda la... el programa contando chistes y estaríamos hablando de lo que pasó hoy en el noticiero, ¿no? Hasta hace poco fue, bueno, una imagen muy fuerte, verla a Mafalda con sus amigos en el Paseo de la Historieta lleno de policías, es lo que fue, bueno, la represión a los... a los artesanos de San Telmo, sí. Claro, sí. Fue una imagen muy fuerte porque, bueno, teniendo en cuenta quién es Mafalda, qué dice, ver... Y su famoso chiste de que le pregunta, el real se le va hasta la esquina y le toca... y le dice, ¿por qué lleva un palito para bollar ideologías? Y la cara del policía cuando sale esa niña diciéndole esa cosa. Y después, 50 años después, sigue siendo lo mismo. Y justo la encuentra en el mismo lugar, ¿no? Claro, siendo como una espectadora sin poder decir nada. Y estaba mirando su famoso chiste. Bueno, y también teníamos los amigos. No, sí, por supuesto, ahí ya... ¿Qué sería Mafalda sin ese grupo de amigos tan, bueno, tan particular? Ya de por sí, hablamos de Mafalda y todavía ni hablamos de los amigos. Sí. Y ya hablamos un montón de cosas. Y bueno, primero podríamos decir su contracara, que es Susanita. Que es, ya el apellido te dice algo, Susanita Chiruzzi. Una chica un poco chusma, se sabe todo el chusmerío del barrio. Y sí. Ella quiere ser una niña bien, un futuro, casarse con alguien buen mozo, adinerado, y ser una alguien bien. No sé qué piensan de eso. Bueno, de esto también hablábamos hace 15 días en la primera columna, que tenemos frases, ¿no?, actualmente que decimos, por ejemplo, dijimos Susanita, que quizás la decimos y no sabemos de dónde vienen. Y bueno, aquí está. Bueno, acá está algo, estamos descubriendo esos famosos costumbrismos argentinos que tenemos. Claro. Salió ahí, claro. Claro. También da que pensar que siempre estaba con el carrito, con el bebé, es algo que se inculca, ¿no?, a las nenas hasta ahora actualmente. Que, bueno, con la nena se le compra el bebote o se le compra el carrito con el bebé. La escobita. La escobita, la cocinita, todo lo que es, como bueno, muy de ama de casa o muy de lo que es propio, lo que se creía propio para la mujer en ese momento. Y bueno, creo que también en ese entonces... Sí, ya Mafalda cuestionaba, claro, eso, ¿eh? Plantear un personaje como Susanita en ese momento y que, bueno, obviamente Mafalda la critique, bueno, ya es fuerte, ¿no? Porque era como el estatus, era como el status quo de ese momento, ¿no? Sí, sí, son muy buenos los chistes en contracara de Susanita Mafalda, que bueno. Es el momento de quiebre, ¿no? En el cual en los 70 creo que es el momento de quiebre donde se termina esa mujer que se queda en su casa esperando al marido y empieza a salir como a la vida laboral y a, bueno, a hacer su propio camino también, ¿no? Claro, pero ya tiene su objetivo. Sí, sí, sí. Ya sabe que de ahí no se va a mover. Y bueno, seguimos con los personajes. Tal vez Manolito. No. Este chico que no sabe mucho de matemáticas, pero es el hijo del almacenero, y sabe que tiene que remarcar los precios y vender sus productos, aunque esté vencido, lo tiene que vender igual. Con una pequeña ofertita, pero... Creo que es un chino ese muchacho. Que... No sé, pero creo que en algunas grandes cadenas de supermercados estaban, sí, haciendo esas cositas. Y bueno, su objetivo es armar una gran cadena de supermercados y, por supuesto... ser la competencia de cualquier empresario de la época, ¿no? Bueno, en ese tiempo su objetivo era ser de Rockefeller. Ahora, claro, pónganle el apellido que quieran. Claro, puede, ¿no?, ser un, ¿no?, alguno de esos. Bueno, también creo que tiene que ver también, yo pienso en voz alta, puede ser con esto de que a veces los padres hablan mucho del dinero como una preocupación o como algo que no tiene que faltar o algo que los agobia o como algo que no alcanza. Y a veces eso se traslada, ¿no?, en el pensamiento repetitivo de los chicos. Yo creo que es ese chico que copió
esa idea de que el dinero es fundamental para la vida. Y, de hecho lo es, pero bueno. Claro, sí. Contando todas las personalidades, todos los personajes, ya sea, bueno, Susanita, Manolito, Felipe, que es más soñador, y ahora quiero dejar un poquito para Libertad. Miguelito está ahí, está en el medio. Por momentos tiene esas salidas muy... que piensa, dice, ¿por qué justo a mí me tocó ser como yo? Es más reflexivo. Claro, se hace más preguntas que quizás es más difícil encontrar una respuesta, ¿no? Claro, o si mis papás no me querían nacer, yo igual iba a nacer, pero con otro nombre. Unas pensamientos geniales. Pero en eso que decías vos, ahí está la mano de Quino, de hacernos reírnos y darnos cuenta de que nos está mostrando algo. De lo que somos y lo que les llevamos a nuestros hijos, ¿no? El decirles, tenés que ser alguien bien, el decirles, no, lo importante es ser alguien con dinero, o tal vez ser alguien pensamiento, o pensar más en la gente. Claro, vos te tenés que casar y tener hijos, porque si no, no estás realizada, claro. Es esa imposición, bueno. Es una entrelínea que, bueno, un genio como Quino te hace reír, hay veces, y te hace reflexionar también. Tal vez estamos haciendo mal las cosas. Tenemos algunos dibujitos ahí, ¿no? Algunos sí, posters. Acá hay una que, bueno, esta es la interpretación, cada uno lo va a hacer como quiera. Contalo, Admiel. Bueno, dice basta ahí, Mafalda está muy enojada. Está muy enojada. ¿De qué dirá basta? No, bueno, en tiempos en los cuales, bueno, Mafalda está reivindicada, como siempre que hay como lío, me parece muy interesante que justo diga basta. En estos días que hubo cortes, que hubo movilizaciones, que hubo un montón de cosas. Hay una estación de subte que tiene también caricaturas de Mafalda y habla un poco también. Igual, esto... El basta, cada uno lo tomará como quiera. Como ¿no? quiera. Sí, basta de una cosa, basta de la otra. Bueno, sí, bueno, se están destapando muchas ollas feministas, económicas, sociales. Creo que está bueno también, como vos lo pensás, de que puede ser para cualquier cosa. Claro, y eso, hablando del feminismo y de las épocas millennial, yo creo que Mafalda, Quino le dibuja un celular y es tranquilamente una chica millennial. Claro, pero no olvidemos que esto salió hace 50 años atrás. Quino jamás se hubiese imaginado que... ¿A dónde iba a llegar? A dónde iba a llegar y que tanta actualidad quizás podría llegar a tener, ¿no? Sí, o tal vez lo único que cambia es la tecnología y las cosas que se hacen mal siempre se siguen haciendo mal. Sí. Puede ser por ese lado. Me resultaba interesante esto que decías de que los chicos repiten, y bueno, justamente los amigos, ¿no? Y esto lo muestra Quino con los amigos de... Mafalda, repiten lo de los padres, ¿no? Es lo que muestra, digamos, en... Sí, sí, se ve muy marcado en los amiguitos de Mafalda. Y, bueno, Mafalda es algo especial. Pero después viene Libertad, que es una Mafalda en versión chiquita. Y la chica apenas te conoce, te encara y te dice... Te saluda y te dice, mirá que a mí me gusta la gente simple. Está diciendo un montón ahí con eso. Sí. Y... Bueno. Le gustan las clases sociales, que haya igualdad de clases sociales. Tal vez lo escucha de la madre. Claro, bueno, ese vendría a ser como la contracara de la Susanita, ¿no? Digo, claro. La Susanita es el status quo total y esta chica es como una chica que si bien... Bueno, Mafalda también, es como que está bueno porque nunca hay grosería, nunca hay insultos, nunca hay malas palabras en el sentido de grosería, ¿no? Digo... Y sin embargo se transmiten muchísimas cosas. Claro, eso es lo que me fascina del mundo de Quino y Mafalda y sus amiguitos. Que te protesta, te hace reflexionar, se ríe de vos o se ríe de todos con un humor muy irónico pero muy sutil. Que bueno, otras historietas, viste, tal vez van más al hueso y son de otra generación. Pero Quino tiene un filo para hacerte un humor y decir muchas cosas sin ir tan... al extremo. Bueno, pensar que Mafalda es una chica, ¿no? Cualquiera podría pensar desde la banalidad que se trata de un personaje para chicos y que es algo inofensivo, como así, por ahí, no sé, pienso en canciones de Mariana Walsh o con muchas cosas que también uno piensa que son destinadas solamente al público infantil y realmente a veces es pensar desde la inocencia todas esas cosas que se están haciendo mal o que por ahí perjudican. Eso está bueno. ¿Tenés otro póster ahí? Sí, sí, acá hay un póster un poco más, acá obviamente cada uno le busca el sentido que quiera, que es Guille, el hermanito de Mafalda, haciendo unos globos con burbujas, de burbuja de detergente. Y ahí están... Felipe y Mafalda. Felipe estará pensando en algo
no sé, muy abstracto, pero Mafalda seguramente está pensando que en esos que se, esas pompas de jabón que se explotan enseguida, ya enseguida le estará buscando un sentido político. Sí, es verdad. ¿Tenés algún chiste, no, por ahí, para dejarnos? ¿Podemos leer algún chistecito chiquitito de Mafalda? ¿Chistecito? Sí. ¿Algunos inéditos, alguna frase que tenga Mafalda que te gustaría compartir? No, se me ocurrió, con esto de que recién empiezan las clases, una tira que Mafalda ve como en su pupitre se cae un tornillo, de repente gotea la canilla, de repente se ve descascarado el techo, y en la última reflexión dice, la verdad que los intendentes... cómo saben darle su toque personal a todo el colegio. Claro. Bueno, hay muchos colegios está diciendo que algo. Está diciendo demasiado, creo. Claro. Muchos colegios la están pasando mal y que están en muy malas condiciones y, bueno. Claro. Y en eso está mirando Mafalda. O cuando la maestra le empieza a enseñarles, mi mamá me ama, mi mamá me mima, se levanta Mafalda, se va hacia el lado de la maestra, la abraza y le dice... La felicito, señorita, tiene una mamá excelente, pero por favor, ¿no puede enseñar cosas importantes ahora? Claro. Qué interesante. Y así, sucesivamente, y no para. También trajiste libros para mostrar, ahí tenés un libro inédito. Sí, el inédito, que pues claro, acá lo que tiene lindo de los inéditos de Mafalda, que también salió uno bastante grande, que te muestra el momento histórico de lo que estaba pasando en la Argentina o en el mundo, ¿no? Y cómo Mafalda te va... tirando cada día un chiste sobre la política. La política o los elementos que ellos del espectáculo, lo que va pasando en el día a día de la tapa del diario. Es increíble pensar, ¿no?, cómo a partir de esto que dice ella o a partir de las historietas y también de cada personaje, ¿no?, cómo cambió en algunas personas también la forma de pensar, ¿no?, a partir de estas historietas, ¿no? Y sí, te hace pensar, creo que te hace reflexionar. No sé si servirá para que uno cambie, pero por lo menos te vas a reír un poco. Sí, seguramente vamos a volver a hablar de Mafalda porque es un personaje que vamos a retomar seguramente. Sí, sí, esto es un panorama, todavía no hablamos de los papás y esa lucha por la clase media y ese padre que está haciendo cuentas para llegar a fin de mes. No sé si le suena por estos tiempos. Sí, puede ser. Sí. Arreglando las cosas en su casa porque, bueno, tratando de ver cómo las arregla a su manera también. Claro, y el único escape que tiene es que le gustan las plantas en un departamento. Él le gustan las plantas. Y no, esa lucha del papá tratando de darle todo a sus hijos, pero, bueno, la inflación, Mafalda habla mucho de inflación, la madre quejándose cada vez que va al almacén. En ese tiempo no había muchos supermercados, pero es lo mismo. Claro. Sí, hay un chiste muy lindo de cuando vuelve la mamá enojadísima de haber comprado los mandados y Mafalda está muy calladita ayudándola a hacer el guiso y bueno, empieza a despotricar la mamá porque aumentan las cosas, después la gente hace huelga y después le vuelven a dar un pequeño aumento y siempre giramos en lo mismo y Mafalda no dice nada, hasta que van a comer y le dice, por favor mamá, ¿me das un poquito más de ese guiso socialista? Claro, es que sí. Es muy interesante también, eso lo vamos a hablar de los padres cuando, bueno, los critica, como bien vos comentabas, los empieza a criticar y, bueno, siempre de una, con una manera muy, muy sutil de criticarlos, siempre como con mucho respeto, pero haciéndoles ver las cosas de manera cruda, ¿no? También. Sí, sí, está sí, bueno. Sí, sí. Bueno, esta fue la primera columna de Mafalda, Lápiz Parlante, que la verdad que bueno, me pareció que estuvo muy buena como para aproximar a la gente que no se acercó nunca a Mafalda. Y me imagino que vas a traer también un lugar donde la gente pueda ir a comprar las cosas, ¿no? Sí, sí, estamos averiguando. No se consiguen muchos precios económicos, pero ya lo vamos a decir eso. Estábamos hablando justamente de dónde encontrar... porque, por ejemplo, investigando, ¿no?, sobre Mafalda un poco más, si bien uno ya la conoce, pero te dan ganas de... Y hay muchísimas cosas, ya sea para leer estas historietas, como para buscar información también de ella. Es muy interesante. A mí me dieron ganas de comprarme la inédita de Mafalda, por ejemplo. Y, bueno, estamos ahí averiguando en dónde... O chusmear un poquito para ver quién era Mafalda y por qué es tan eterna y tan... rica en sus comentarios, ¿no? Sí. Creo que si se hace eso, la gente le gusta o quiere,
por lo menos que lo investigue un poquito, ahora con los celulares, ya creo que el trabajo ya está hecho. Bueno, esta primera aproximación sobre Mafalda, sobre Quino, que seguramente vamos a también volver sobre él y sobre su obra, me pareció más que genial. Así que buenísimo. Gracias, Eduardo Zurdo, de Lápiz Parlante. Gracias a ustedes.